Recorriendo de San Salvador de Jujuy y obviamente en 16 kilómetros encontramos situaciones que nos tienen que llamar la atención y nos tienen que preocupar a todos. Quema de basural a cielo abierto en Río Los Alisos, mucho humo. En la zona del Pongo, también una humareda importante. Y estamos en este sector que tiene que ver con lo que va a ser el parque industrial en Ciudad Perico y la zona franca. En el acceso, por ejemplo, a lo que es la finca El Pongo. Y vemos de este lado, usted va a ver un humo negro, un humo denso, y está escasamente a 20 metros de la autopista Ruta Nacional 66. Y si uno no se detiene solamente en ese sector y miramos y proyectamos la cámara 500 metros o 1000 metros más, vamos a ver entre los árboles la humareda de lo que tiene que ver con la quema de basura a cielo abierto en el río Perico. Los municipios son jurisdicciones que tienen sus propias ordenanzas, ordenanzas a veces que contemplan, por ejemplo, penalizar estas situaciones. Esto es preocupante, esto es gravísimo, un humo negro que de cambiar la dirección del viento vendría directamente a la Ruta Nacional 66, en un lugar donde ya de por sí hay muchísimos accidentes. Pero ¿qué es lo que pasa? El Estado no ha pensado en cómo penalizarse a sí mismo. Por eso, por ahora, todo lo que tiene que ver con multa va para el lado de los vecinos. Pero esto que estamos viendo acá en este sector, reitero, rutas 66, lugares donde hay habitualmente todos los fines de semana tenemos que recoger información respecto a los accidentes, ingreso al Pongo, ingreso al parque industrial, ingreso a lo que va a ser la zona franca. Este es el estado del ambiente, un humo denso, un humo negro y el humo de la quema de basura a cielo abierto.